Hola, les damos un cordial saludo de bienvenida al programa institucional de la U de todos y para todos, la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy iniciamos nuestro programa compartiendo con ustedes y con toda la comunidad académica del país otra buena nueva de nuestra casa de estudios. El Ministerio de Educación Nacional, en una sentida ceremonia y con la participación del Ministro de Defensa Nacional, de altos mandos militares y de dignatarios regionales, otorgó la acreditación institucional en alta calidad por 6 años a nuestra institución. En la UMNG continuamos trabajando para alcanzar la excelencia académica. Una vez más, bienvenidos. El pasado 23 de julio, en una hermosa y sentida ceremonia llevada a cabo en el moderno campus Nueva Granada, ubicado en Cajicá, nuestra Universidad Militar Nueva Granada recibió de parte del Ministerio de Educación Nacional la acreditación institucional de alta calidad por 6 años. En este importante evento estuvieron con nosotros el Ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, la Ministra de Educación Nacional, Gina Parodi, y por supuesto, nuestro rector, el Mayor General Eduardo Antonio Herrera Verbel, e invitados especiales. Se aprovechó este importante momento para inaugurar nuevos edificios del Campus Nueva Granada, que lo ponen día a día como uno de los mejores de Latinoamérica. Veamos. El Consejo Nacional de Acreditación, más conocido como CNA, es un organismo de naturaleza académica que depende del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, integrado por personas de las más altas calidades científicas y profesionales, cuya función esencial es la de promover y ejecutar la política de acreditación adoptada por el CESU y coordinar los respectivos procesos. Los egresados tuvimos la oportunidad de participar en todas las etapas del proceso de acreditación, desde las condiciones iniciales. Luego tuvimos la oportunidad en el campus Nueva Granada de Cajicá compartir con los consejeros, luego el proceso de autoevaluación y finalmente en la visita de los pares para la tercera etapa con fines de acreditación. Por consiguiente, orienta a las instituciones de educación superior para que adelanten su autoevaluación, adopta los criterios de calidad, instrumentos e indicadores técnicos que se aplican en la evaluación externa designado por los pares externos que participan y hacen la evaluación final. Yo considero que los beneficios que trae para nosotros como egresados pertenecer a una universidad acreditada son todos, porque es el significado de haber implementado unos procesos con unos estándares de calidad en todo su quehacer. Entonces, eso mismo para nosotros como profesionales nos significa un sello de calidad. Eso es, para mí es fundamental. En este gran evento, donde la Universidad Militar Nueva Granada fue certificada en alta calidad, el primero en hablar fue el consejero del Consejo Nacional de Acreditación, Jairo Telles, quien habló de la importancia de la acreditación. La llegada de la Universidad Militar Nueva Granada a las instituciones acreditadas del país, lo cual será un refuerzo muy importante dentro del compromiso nacional de llevar a Colombia a ser el país más educado de América Latina para el año 2025. Y es que la preocupación por la permanente actualización de currículos a estándares internacionales, la contribución a la equidad social facilitando el acceso a estudiantes en las condiciones socioeconómicas más difíciles, el crecimiento permanente en las inversiones de recursos informáticos y planta física y el adecuado manejo de la relación entre la dimensión universitaria y castrense sin crear ninguna fractura, hace parte de los aspectos que tuvo en cuenta el CNA para otorgar este gran reconocimiento a la Universidad Militar Nueva Granada. Inicialmente comencé a participar en el proceso de acreditación en el 2010, cuando estaba iniciando la universidad. Me parece muy importante cuando iniciamos en condiciones iniciales,
con la socialización a los estudiantes, comentándoles sobre los 11 factores existentes para la acreditación, realizando charlas con los estudiantes, pasando salón por salón. Fue un trabajo dispendioso, fue un trabajo que disfruté más que todo, porque también aprendí a conocer muchas cosas de la universidad. En esta entrega del reconocimiento por parte de la señora ministra de Educación, Gina Parodi, recibió el señor rector mayor general Eduardo Antonio Herrera Verbel. Él recibió esta resolución, la 10683 del 16 de julio del 2015, por medio de la cual se otorga la acreditación institucional de alta calidad a la Universidad Militar Nueva Granada. Acreditar la Universidad Militar Nueva Granada es un gesto de paz, de contribución a la paz del país. Una mejor formación, una mejor educación. Pero al mismo tiempo, y lo decimos en la resolución general, esta universidad está contribuyendo con la equidad de Colombia. Pero en el acto no estuvimos solos. Nos acompañó, como siempre, y nos dio toda su deferencia y apoyo el actual ministro de la Defensa, el doctor Luis Carlos Villegas, quien también se dirigió a todo el público. Pero será sobre todo nuestro compromiso con los jóvenes. Para ellos es que se hace el esfuerzo de paz. Para ellos es que caen soldados y policías heridos y muertos día tras día. No es para nosotros, los viejos. Es para los colombianos de mañana. Esos que merecen tener un país mejor. Esos que en un campus como este, admirable, que no parece de una universidad pública, sino de las mejores universidades privadas de Australia o del este de la costa de los Estados Unidos. Para ellos, para los jóvenes, es que se hacen estos esfuerzos de vida, pero también de compromiso con la educación y con la formación futura. Así, la Universidad Militar tiene este gran reconocimiento por buscar la excelencia, porque su aporte está contribuyendo a que Colombia sea el país más educado de América Latina en el 2025. Quien les habla solo tiene palabra de gratitud para la comunidad universitaria en su integralidad. Ella fue artífice de tan cara distinción, un talento maravilloso puesto al servicio de esta alma mater, que hizo gala de un inigualable sentido de pertenencia. Para todos, un fuerte abrazo neogranadino. Pero no olvidar que la responsabilidad continúa. La excelencia aún nos espera. Así se reconoció a la Universidad Militar. Así nos acompañó la ministra de Educación, la doctora Gina Parodi, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, varios embajadores, varios de los más importantes vicerrectores de la Universidad Militar, el Consejo Académico, los viceministros y gran parte del Consejo Nacional de Acreditación. La calidad en educación superior debe ser un aspecto ineludible para todo el país. En el tema académico, nuestros docentes, el plan rectoral, el cual busca que en el 2019 hayan 100 doctores, esto hace que los programas se fortalezcan, buscan docentes de peso, docentes que sean idóneos para que nuestros estudiantes aprovechen su conocimiento. La parte administrativa, somos una universidad pública de la cual solo recibimos alrededor del 6% del presupuesto. Nos tenemos que autosostener con las matrículas y tener esas finanzas sanas, esas finanzas organizadas. Eso se ve también a una buena administración. Entonces, esos son aspectos positivos para que los pares hayan tenido en cuenta para la acreditación institucional. Por eso, en la Universidad Militar nos centramos en este reconocimiento a la búsqueda de la excelencia. Por eso es importante buscar e implementar estos procesos de acreditación, que los postulados de nuestra misión y nuestro proyecto institucional son pertinentes, que cumplimos con las funciones básicas de la docencia, la investigación, la proyección social, que nuestros programas cumplen las exigencias de calidad establecidas por todas las comunidades académicas de las respectivas disciplinas de la academia en el país. Y también trabajar por la calidad que tenemos nosotros, por la calidad que actualmente tenemos y fortalecerla, hacerla mucho más grande, más progresiva y hacer que nuestros estudiantes también se sientan más apropiados de nuestra universidad, para que cuando nosotros salgamos en un campo laboral, cuando nos graduemos de nuestra universidad, en mi caso que ya estoy de salida, hagamos que el nombre de la universidad sea más grande, que se escuche, que sea de verdad la universidad de todos y para todos, y que con nuestro aporte y nuestro apoyo se pueda seguir fortaleciendo la universidad para que mantengamos la acreditación y a futuro nos reacreditemos.
Pero aquí no terminó todo. Una vez finalizado el acto, se inauguraron varias de las más importantes obras de la Universidad Militar Nueva Granada y de este hermoso campus. Por ejemplo, se inauguró el edificio de la Facultad de Estudios a Distancia, con una inversión superior a los 12,000 millones de pesos y con 2,868 metros cuadrados de área construida. Esta Facultad de Estudios a Distancia consolida este espacio con infraestructura necesaria para atender a toda la población estudiantil. Además, nuestras aulas multipropósito, multimedia, hipermedia. Nosotros como universidad pública vemos esta infraestructura Cajicá Campus, vemos la sede calle 100, la sede calle 45 Medicina, y vemos que nosotros estamos muy adelantados respecto a otras universidades públicas, incluso privadas. Nosotros en 33 años hemos hecho y hemos avanzado y hemos crecido como otras en muchos más años. Y este otro edificio de investigación y posgrados con 3.336 metros cuadrados de área construida, con una inversión superior a los 15.000 millones de pesos. Esta edificación contó con dos salones tipo hemiciclo y sistemas interactivos para la realización de conferencias, reuniones y clases magistrales. Y nuestra gran plazoleta de integración. Los dos mencionados edificios de los que ya he hablado, ubicados al costado sur del complejo Luis Carlos Camacho Leiva, se encuentran integrados mediante esta plazoleta con un área de 3.155 metros cuadrados. Este espacio está dotado de una exquisita jardinería, mobiliario y amplias zonas para la congregación de personas y contó con una inversión muy especial. Desde nosotros como egresados, el aporte que debemos mantener y como reto que nos debemos imponer los egresados es seguir participando en los comités curriculares, donde nosotros asistimos y hacemos sugerencias para que se actualicen y se mejoren los programas académicos. Esos son los retos que tenemos y son los retos que debemos empezar a trabajar desde ya que estamos acreditados. Así terminó el evento, con nuevos edificios, con esta gran acreditación en alta calidad, pero sobre todo con el respaldo del Gobierno Nacional que ve en la Universidad Militar, la Universidad del Futuro, la Universidad que educa para la paz. Ética, principios, valores, ciencia, patria y familia. Pilares que fundamentan la educación en nuestra casa de estudios y nos ayudan a alcanzar la excelencia académica. Después de unos breves mensajes institucionales, regresamos con más notas de interés que se generan en la Universidad Militar Nueva Granada. Estamos acreditados. La militar soy yo. La militar eres tú. La militar somos todos. Toda mía para aprender. Acreditada para poder crecer. Mis nuevos caminos, nuevas oportunidades. En la militar mis metas son más grandes. En el mejor ambiente, mis profes excelentes. Muy rodeado de verde, y lo bien que se siente. Es mi U para estudiar, vivir y crecer. Universidad Militar Nueva Granada, la U acreditada para todos.